Las vías terciarias de los departamentos tendrán una inyección económica que permitirá su mejoramiento y construcción de cientos de kilómetros, luego que el presidente Juan Manuel Santos asegurara que el gobierno nacional ya pidió autorización al Congreso de la República para descongelar recursos de regalías. El mandatario de los colombianos sorprendió a los gobernadores que estaban reunidos en Cali en la primera cumbre de mandatarios del año 2017. Podamos descongelar una parte importante de esas regalías y dedicarlas todas a vías terciarias, que es lo que el pueblo está pidiendo. Y queremos hacer eso de común acuerdo todos, porque a donde yo voy y a donde van ustedes, lo que están pidiendo los colombianos son más vías, sobre todo vías terciarias. Según el jefe de Estado, estos recursos serán destinados de acuerdo a la prioridad de los proyectos viales y garantizó que la misma se hará equitativamente en todas las regiones. Señores gobernadores, pongámonos las pilas, comencemos a trabajar y a invertir todos esos recursos que hemos logrado descongelar. Estos nuevos recursos y el Congreso de la República, señor presidente del Congreso y honorables senadores, si ustedes nos dan ese apoyo, y esto va a ser algo maravilloso, porque realmente construir 2.000, 3.000 kilómetros de vías terciarias, usted lo sabe perfectamente, querida Dilian, y todos los gobernadores lo saben mejor que nadie, eso sería un proyecto realmente positivo para el desarrollo.